otras imágenes compartíamos en el arranque de este programa que es atípico. Estamos en la cocina donde fabricamos este Vélez y su mundo, que es un clásico para el hincha de Vélez. Y qué bueno hacerlo acá y festejar este campeonato que tan bien merecido se lo tiene. Este Vélez de la mano de Russo. Este Russo que fue resistido en el comienzo y después se llevó los aplausos de toda la gente de Vélez y terminó ahí en andas. Pero claro, lo que juegan son los jugadores. Y vaya que han jugado, y más en este último partido frente a Estudiantes. Ellos son, con su esfuerzo, con sus prácticas, con su sacrificio, los que han formado este campeonato que después de 7 años de aquel campeonato de Bielsa, Vélez logra con muchísimo esfuerzo. También los dirigentes aportaron lo suyo, y por sobre todas las cosas, vos, que sos el hincha de Vélez, yendo a todas las canchas, acompañando a este Vélez con el frío, con calor, con la lluvia, y seguramente viajando muchos kilómetros, estuviste junto a Vélez. Todo esto y mucho más lo ves ahora en Vélez y su mundo, con una cámara, con otra cámara y con Hernán Poggi trabajando para que el hincha de Vélez se exprese en el único programa de televisión del Club Atlético Vélez Arfiel. Bueno, increíble, ¿no? Increíble. No hay más localidades 15:30 de este domingo que puede ser glorioso en la historia de estos casi 100 años de este mundo velezano. Hoy, de la mano de Miguel Russo, al que no confiaba mucha gente, usted no confiaba, seguramente, al igual que casi el 90% de la gente entrevistada antes del campeonato, pero bueno, puede seguir la misma gloria de don Manuel Giudice, de Carlos Bianchi, de Osvaldo Piazza, hasta del mismo Marcelo Bielsa. Sí, ya han pasado 7 años y hoy, frente al paso a paso de Mostaza Merlo, se puede llegar a la gloria. ¿Y usted por dónde lo va a vivir? Por Vélez y su Mundo TV. Dime la verdad, ¿hiciste alguna vez cola para venir a la cancha de Vélez como hoy? Sí, varias veces, porque lo vi ganar todo y la verdad varias veces esta cola, pero hoy más que nunca. Siete años, exactamente, 92. ¿Qué te pasa por la cabeza hoy? Recuerdos y buenos momentos. ¿Cómo lo vivimos? Con mucha alegría y acompañándolo a él también. ¿Hoy se da o hay que esperar el próximo? Hoy se da. ¿Qué expectativa hay? ¿Vas a ver a todos lados? Sí, a todos lados. Esta vez falta Bahía Blanca, nada más, este año. Y después fui a todos lados. Y Vélez campeón, ¿no? Ahí campeón. Bueno, pero eras mucho más chiquitito cuando dio la vuelta la última vez. Yo tengo 26. En el 98 ya estaba grande. Ya agarré la época de oro justo en la adolescencia. ¿Hiciste alguna vez esta cola para ir a la cancha? Sí, alguna vez. Sí. ¿Sí? No, tiramos la navaja. No, pero nunca como hoy. No, nunca como hoy. Están agotados, estamos contentos. ¿Vamos a dar la vuelta hoy? Segurísimo. No, hay que esperar con la gente Arsenal. Mucha fe, me tengo. Gracias, maestro. ¿Cómo lo está viviendo? Bien, con alegría, contento. Anda bien, Vélez, me gusta. ¿Russo, que no lo quería nadie, o ahora lo quieren todos? Bueno, lo de Vélez somos particulares, de entrada no queremos a nadie, pero después comprendemos al técnico, el laburo que hace, a los jugadores. Es la humildad que nos representa. ¿Sabes dónde estuve ayer, antes de ayer? En Barcelona, vivo en Barcelona, llegué para festejar el triunfo de Vélez. ¿Qué te parece? Bien, magnífico. No, pero no vengo especialmente, pero estoy, acá estoy, firme. ¿Pero cuántos años hace que estás en Barcelona? No, estoy años, hace años. ¿Viste la fiesta de la década de Gloria de Vélez? Claro, sí, hincha de Vélez. Escúchame, camiseta de Vélez en las calles de Barcelona. Ahí está, como corresponde a un buen embajador de la B azulada. ¿Y este campeonato cómo se vive? Se vive yo por internet, buscando así, siguiéndolo, viendo cómo va, esa historia. Sí o sí, hay que dar la vuelta hoy. Mira, que la demos, no importa, que la demos. La demos hoy, la demos la semana que viene, pero la damos. Seguramente que debe haber que buscar Miguel Ruiz.
rusos o dirigidos es, muchachos, el partido dura 90 minutos. Acá. Y ahora nos metemos en lo que fue el partido. El buen triunfo del equipo de Russo frente a Estudiantes. 3-0, fue campeonato, no es poca cosa. Y también tenemos una cámara especial en la cabina. Con la transmisión por radio lo compartimos. El consejo, seguramente que debe dar Miguel Russo a sus dirigidos es, muchachos, el partido dura 90 minutos, acá y en la cancha de Banfield. Nosotros nos vamos a preocupar por lo nuestro y Banfield y Racing a dar lo suyo. Vélez depende de Vélez y me parece que esa es la clave del partido. Ese es un técnico muy trabajador que hace nada. O sea, el fondo no lo va a mover. El volante va a ser, o sea, dos líneas de cuatro, de defensa y medio campo. Y dos puntas, bueno, difíciles, como Maceratesi y Pavoni. Un equipo medio bravo con la subida de Punta Viesa. Es un equipo difícil, pero ¿qué pasa? Del otro lado hay otro técnico muy capaz y otro equipo que está, por, creo, por arriba de todos en el nivel futbolístico argentino de este momento. Igual, si no se ven bien las cosas en los 15, 20 minutos, hay que ser paciente porque va a aparecer fútbol de Guava, va a aparecer fútbol de Gaceta, va a aparecer seguro el Chelo Bustamante, para eso lo eligió el lugar de Rossi, para tratar de quebrar esta férrea dos líneas de cuatro que hoy podemos estar hablando. Estas voces hablan por mí. El Fortín, que sale del alma, del pecho de cada hincha de Vélez. Está Vélez para la foto, camiseta azul, red blanca, ahí está.
y dar la vuelta. Y ahora las imágenes son en el vestuario, la cocina, en este caso de Vélez, ahí los muchachos festejando, estaba la cámara de Vélez y su mundo, y también nos metemos en el festejo con la gente y en la cancha. Esto se vivía el domingo por la noche en un barrio que vos querés mucho que se llama Liniers. Hoy dar la vuelta con 6 puntos, digamos, con un partido, una fecha anticipada, creo que es lo que uno quería. Si bien terminamos todos muy parejos en goles, fíjate, no sé, creo que hice 7-8, Rolly también, Gracián también estuvo cerca, hizo goles Cubero, imagínate, así que hizo goles Fabián, así que se podía dar este campeonato, se tenía que dar. ¿Cuándo ganó el equipo y cuánto Russo? Todo, creo que es mérito del cuerpo técnico, del profe, de Miguel. No me quiero olvidar de nadie, de los masajistas, de los utileros, de la cocina, de la gente que trabaja, ¿no? Porque nosotros somos el reflejo de todo un cuidado que tenemos durante toda la semana, y creo que ellos se lo tienen también bien merecido. Si vamos, también le dedico el festejo para ellos, que por ahí no pueden festejar acá con nosotros, pero sí saben que también lo tienen bien merecido. ¿Fuiste el primero en explotar cuando te enteraste que el equipo de Falcioni le ganaba al de Rivarola? Está claro. Creo que esto es una alegría que la estaba imaginando hace mucho, pero no sabía que iba a ser tan linda. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo estás? ¿Qué sigue todo esto? No sé, estoy en el cielo. La verdad que no sé qué decirte, porque esto creo que no se compara con nada. Hace 2 años penabas, que jugabas, no jugabas en el tercer 5, y bueno, de este año te consolidaste, y por ahí, hoy es el último partido en Vélez. Sí. No me quiero ni poner a pensar, porque se me viene mi recuerdo a la cabeza de los 8 años que estoy acá, y la verdad que lo que me dio este club, qué sé yo, no, obviamente lo único que podía devolverlo era con un campeonato y dejando todo dentro de la cancha. El apoyo de mi familia, de mi novia, obviamente, de todo, de mi abuelo y de mis 2 abuelas que están en el cielo, que hicieron todo para que hoy pueda estar acá. Ahora, qué raro, ¿no? Un plantel con tantos hinchas de Vélez, ¿cómo se vive aparte? No, obviamente la satisfacción en lo personal es doble, porque hace un par de años estábamos ahí mirando como los demás y todos esos monstruos daban la vuelta, y hoy tengo a mi hermano que está viendo lo mismo como yo doy la vuelta. Bueno, Tano, qué emoción, qué locura. Ay, es una locura increíble, la verdad es un conjunto de cosas. Estamos todos muy contentos y bueno, un sueño que lo pudimos cumplir. Sabes que por ahí es parcial lo que te digo, pero fuiste el mejor jugador de Vélez, sin duda, durante la 19 fecha. Bueno, la verdad que primero eso me llena un orgullo enorme. Me agarra en un campeonato, la verdad que muy bien maduro para afrontar el campeonato en el minuto cero de la primera fecha, y bueno, creo que tanto yo como muchos compañeros de mío anduvimos en un gran nivel, que hizo que este equipo sea campeón. Tenías una fe bárbara los 10, 15 minutos ya, y las primeras 3 pelotas que tocaste hoy, digo, la vas a romper. Sí, la verdad que me quería mentalizar para eso, sabía que Vélez hoy necesitábamos de todo, cada uno en su función, cumplirla al 100%, y jugamos el partido como una final, nos mentalizamos toda la semana de darnos tranquilidad, el mensaje me dio la tranquilidad, y demostrar a la hora de entrar a la cancha que este equipo está firme y quería ser campeón. ¿Ahora qué? Ahora a festejar, a dedicarse a toda mi familia a este campeonato. Para ellos que están siempre conmigo en todos los momentos y me conocen más que nadie. Y bueno, festejar con todo este club, toda la gente de Vélez y esta gran institución que estaba acostumbrada a ganar el campeonato. Y bueno, todos nosotros le pudimos dar un gran título, que lo disfruten. Que lo tienen todos merecidos, todos, cada uno en su función. Sin rencores, por todo lo que pasó, por toda la resistencia por ahí de la gente hacia tu juego. Jamás sin rencores. Todo lo contrario, entrando a la cancha, dando el mejor espectáculo para que la gente disfrute. Creo que es el mensaje tanto mío como de todos mis compañeros. Felicidades, y bueno, sabes que disfrutamos mucho de tu fútbol. Sí, ya lo sé, muchísimas gracias y un gran saludo para todos ustedes que están con Vélez todos los días. Y bueno, para toda la gente que realmente es hincha de Vélez y quiere muchísimo al club, porque este campeonato nos costó muchísimo. Una virtud es que nunca hemos bajado los brazos, siempre hemos, con honestidad, con sacrificio, y hemos aprendido mucho de todo esto hasta que te llega el momento, ¿no?
¿Y este plantel te devolvió algo en especial en tu carrera deportiva? Devolvió la posibilidad de compartir juntos y llegar juntos hasta el final, pero con un nivel muy alto, un nivel de juego importante y bueno, lo mejor para ellos, ¿no? ¡Locura! 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 Muy bien, con esta sonrisa amplia realmente nos despedimos, esperando que Vélez tenga también éxito en la última fecha frente a Arsenal de Sarandí, en el viaducto, para seguir festejando este campeonato y para todo lo que se viene. Desde ya levantamos imaginariamente una copa y pensando en Don Pepe y aquellos que ya no están y los que están ahora, que están haciendo las cosas realmente bien, y en la futura Copa Sudamericana. Este fue un programa distinto, el número 32. Fue con un campeonato. Ojalá te haya gustado y mucho. Nos vamos con imágenes, como fue este programa de un Vélez campeón. Hasta la semana que viene.